Amigas y amigos, muy buenas noches. Mi nombre es Carlos Mitru y como cada miércoles en punto de las 10 de la noche nos encontramos en el programa Confidencias a la Carta, un programa de la Academia Nacional e Internacional de la Poesía de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, sede, municipio de Tenango del Valle. Su presidente, pues aquí estamos con muchísimo gusto, ya es nuestro tercer programa, realmente muy contentos y maravillados porque hemos tenido ya a dos personalidades en este primer proyecto de la Academia vía virtual como programa para conocer a los escritores a nivel local, nacional e internacional. Y por supuesto que ahora tenemos a una gran invitada de lujo porque hoy miércoles 22 de diciembre, 10 de la noche. Muchísimas gracias, agradecemos que nos sigan en la página de Carlos Mitru y por supuesto pueden seguir la repetición en la página de la Academia de Tenango del Valle. En los comentarios aparece ahí en la página para quienes quieran seguir, por supuesto, todo lo que hacemos en la Academia en Tenango. Y bueno, me da muchísimo gusto, un placer enorme que ya estamos a un pasito de la Nochebuena y a un pasito de la Navidad y los regalos y estas fiestas maravillosas. Tenemos a una gran amiga, poeta, escritora, por supuesto, Clarita Sierra de Colombia. Bravo, ¿cómo estás, amiga? Muy buenas noches. Muy buenas noches, maestro. Muchísimas gracias. Es un honor hoy poder compartir contigo por esta majestuosidad de la virtualidad aquí en Colombia, 11 de la noche, pero no hace mella porque cuando se trata de semejante invitación y de querer compartir con nuestros hermanos mexicanos y del mundo, pues aquí con todo el corazón, muchísimas gracias, me honras. Pues muchísimas gracias, mi querida maestra Clarita Sierra, porque a nombre del maestro Sergio Morén Manjarres, quien es el presidente de la Academia a nivel nacional e internacional y que nos permite, por supuesto, abrazar esta hermandad con todas nuestras amigas y amigos a nivel internacional, nuestros amigos poetas. Qué padre que ahora con la Academia de Tenango del Valle, con tu servidor y todo el equipo que realizamos estos proyectos, seas parte de, y realmente muy, muy, muy contento, mi querida Clarita. Muchísimas gracias. Como te digo, de verdad que el honor es para mí poder trascender estas fronteras de un país tan hermoso que he llevado en mi corazón desde muy niña. La gracia y el poder me han podido llevar hasta Cancún, pero abrazo al universo porque creo que todo está dicho para que yo vaya a conocer Ciudad de México en marzo. Entonces, fíjate que tal vez físicamente no estamos, pero gracias a esta magia, a esto que nos trae el tiempo de silencio de nuestra amada planeta, hemos podido converger, ¿no? Y poder hacer estos lazos tan hermosos a través de la literatura. Así es, Clarita. Pues mira, me da muchísimo gusto porque ya hemos tenido, como repito, ya dos invitados maravillosos de nuestro país. Nuestra última recién invitada, la maestra Blanca Álvarez Caballero, ahora contigo desde Colombia. Son las 11 de la noche, 11:08 de la noche para ti, las 10:08 de la noche para nosotros. A todas las chicas y chicos que nos están viendo en la página, pues escriban sus comentarios, porque ahora la primera pregunta, mi querida Clarita, platícanos quién es Clarita y además cómo nace este amor por la poesía. Sabemos de que algunos estamos en la poesía de forma autodidacta porque a lo mejor en nuestro entorno no tenemos el arte a flor de piel. Hay otros de nuestros compañeros que sí, la familia influye mucho para que este acercamiento en la poesía. Pero platícanos, ¿quién es Clarita Sierra y por qué el amor para con la poesía? Platícanos. Bueno, Clarita Sierra es un ser divino, es una mujer maravillosa y un ente de luz totalmente. Soy maestra, licenciada en educación infantil y preescolar inicialmente. Soy especialista en procesos escritos y orales para la primera infancia. Tengo una maestría en educación y bueno, siempre me he desempeñado en el área docente. Entonces, la lectura, la escritura, el enseñar, el transmitir, ¿no? Los niños y los jóvenes, los adultos también, ¿no? Esa transmisión de conocimientos me ha mantenido en esa línea desde hace ya 23 años. Hace 23 años soy maestra. Entonces, esa soy yo. Soy hija
soy hermana, soy mamá, soy abuela. ¿Abuela? ¡Qué barbaridad! ¿Tan joven? Dios mío, por Dios. Entonces yo tendría que haber sido ya abuelo, pero pues ya, ni modo. Muchas gracias. Y soy una mujer que ha venido teniendo experiencias que han hecho que me raspe las rodillas, pero con ese mismo tenacidad me limpie, me organice y diga, esto sirve para algo. Yo siempre le saco el positivo a todo. Y ahora me destaco porque, bueno, me llevo palabra, he conectado con energías, con cosas extrasensoriales, con los ángeles, bueno, con todo eso aquello. Y me he dedicado a tener unos cambios profundos. Literatura, el todo. Lo que hace que esta mujer físicamente que ven acá integre su luz y su energía. La literatura lo sana, lo cura todo. Allí está el secreto del por qué y para qué ser. Llego a la poesía por esas desdichas de los amores hace 15 años y ay, no, ya, vamos a escribir. Y escribí algo y mi compañero me dice, oye, esto está muy bueno. Y ahí arranqué, me quedé, llené mi agenda de citas, la llené con toda la poesía y hoy, gracias a ese maravilloso estado emocional en catarsis, apareció No me leas. Mira, entonces, mira, algo, perdón que te interrumpa, mi querida maestra Clarita, me parece increíble esto que nos comentas. Bueno, hace 15 años empezó este acercamiento con la poesía. No me dejarás mentir, curiosamente cuando uno se acerca a la poesía es como casarse con la poesía, ya no te suelta para nada, porque me decía una maestra, es un vomitar de miedos, es un vomitar de placeres, de angustias, de dolor. Curiosamente con amigos, ahora que dices que eres abuela, una poeta, maestra, abuela, investigadora, etcétera. Imagínate, creo que somos casi de la misma generación, si no es que somos de la misma generación, y con amigos me dicen, oye, mi truno, tú ya te quedaste, porque tú ya deberías de haber sido papá, abuelo, o sea, ya los demás, alguno de las generaciones, ya son abuelos, por eso te dije, no, yo ya también tendría que haber sido abuelo, pero pues no, más bien, yo creo que soy abuelo, pero con la poesía nada más, bueno, no sé, porque qué curioso, ¿no? Qué maravilloso ha sido este encuentro para ti. Sí, bueno, fíjate que a veces la parametrización social nos lleva a que tenemos que hacer escalar y resulta que no. Ahora las cosas cambiaron y cada uno elegimos qué ser, cómo ser y por dónde ser. Entonces, no, lo importante aquí verdaderamente es la felicidad. Si tú eres feliz, como dicen en este país, hermano, al chango todo, véngase todo y lo solucionamos. No hay una parametrización, creo que es lo más absurdo que nos ha podido pasar. Tú solo puedes ser feliz, con una pareja puedes ser feliz, con hijos y abuelos y nietos puedes ser feliz, pero pues no todos estamos para eso. Entonces, fíjate que ahí vamos. Yo creo que hay que ser felices primero con uno mismo para que ese amor se pueda canalizar en todo nuestro entorno. Ahorita nos habías enseñado, mi querida Clarita, una portada, la portada del libro. Platícanos de este maravilloso libro, de tu hijo. ¿Cuántos hijos llevas impresos, por así llamarlo? ¿O cuál es tu experiencia con este hijo que nos estás mostrando en este momento? Bueno, No me leas, es ese sedentar, ¿no? El que yo me inscriba como poetisa o escritora colombiana, porque no solamente escribo poesía, escribo cuento y escribo crónica. Pero No me leas nace ya de esa escritura de hace ya más de 13 años. Todos los poemas aquí contenidos son la estructura y duró 13 años en hacerse. Lo primero llevaba como 5 poemas cuando yo dije el título, lo pensé, y se quedó No me leas. Mis títulos son muy sugestivos. Es mi primer poemario individual. Tengo 4 antologías y por la gracia de Dios cierro con la 5ª antología de mi gremio poético colombiano donde me invitan a publicar. Entonces este es mi primer hijo. Ya estoy carrera mar con mi segundo poemario, poesía erótica. No pensé, pero lo descubrí. Y no fue por accidente, fue por gusto y gracia de medirme
con los mejores de la poesía erótica y bueno, próximamente lo veremos en Feria del Libro Colombia. ¡Wow! No, pues. Entonces, este es mi primer hijo, ese legado, su lanzamiento se hizo en la región de Manabí, Ecuador, en la Senda de la Palabra. Hace 2 años en Bogotá se hizo con la Fundación Amenti, que hoy también es el gremio poético colombiano. Bueno, en Facatativá no ha habido un lanzamiento porque vino el tiempo de silencio y hemos estado rotándolo de diferentes maneras, pero ya habrá el tiempo, ya será una actividad diferente para poderlo presentar. Pero ya estuvo en París, está en Nueva York, está en Miami, llegó a Estambul. Entonces, pues me alegra que la trascendencia de los contenidos que hay acá son 20 poemas muy sencillos, muy cortos, dedicados al amor, a la política, a la religión y al verse uno de frente con las realidades, pero con un lenguaje muy preciso, sutil y con la alegría de poderlo describirlo. Algo muy interesante que mencionas, mi querida Clarita, es tu primer hijo, pero en realidad no es el primero, porque también ahí debes de contar los hijos de carne y hueso y el libro que tienes ahora, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo varios sobrinos y luego ya digo, no, ya son como mis hijos y más lo que he publicado, pues ya tengo ya varios hijos, ¿no? Pero a ver, ¿por qué no me leas? El plasmar precisamente realidades a lo mejor que nos duelen, que nos lastiman, que nos laceran, pero que también nos emocionan, que también estas realidades nos hacen sentir vivos. ¿Qué es lo que plasmas en ese momento? En la parte del dolor, en la parte de este sufrimiento que te hace crecer, porque eso, creo que la poesía lo que nos provoca a los que escribimos, ya sea poesía, cuento, novela, es una transformación, es una catarsis. Es realmente, ¿qué provoca en Clarita Sierra? Bueno, precisamente esa sanación. Te duele, hay que curarte, sánate. Sánate ¿cómo? No como hace el médico o hacemos aquí afuera. Nos sanamos de adentro hacia afuera. Exploramos, explotamos, sientamos y aquí entonces está el resultado de estas primeras escrituras y de muchas, no todas, pues hablan del dolor, la inconformidad, el desamor, el amor visto desde, no desde ese amor romántico, no lo trabajo mucho, pero sí el amor real, preciso, conciso, puede ser por otra persona, por una mascota, por algo que se ha perdido, ¿no? En las emociones, entonces es visto desde esas aristas y ¿qué me deja? Me deja el haberme cumplido a mí misma. Haber hecho realidad mi sueño. Eso es muy interesante porque se refleja, mi querida Clarita, ahora en esta charla, en esta breve charla, que a pesar de que es muy breve, se ve ese amor que tienes por ti misma, por tu familia, por tus letras. Platícanos de estas experiencias que tienes como docente con los niños. ¿Cómo Clarita, la maestra, la docente, la poeta, la amiga, cómo lleva este talento con sus niños en la escuela? Porque seguramente estos niños son privilegiados porque tienen ahí prácticamente a una maestra que les está enseñando también este amor por sus entornos por medio del arte. ¿Cómo lo haces, amiga? ¿Cómo? Cuéntanos. Bueno, es una experiencia que es como ese carruaje que ahora va a venir el 24 a traer los regalos, ese carruaje de Papá Noel que va así. En un principio es simplemente, no me lo tomaba como que yo lo pudiera transmitir o hacer. Pero por la gracia de la vida, tuve dos grupos muy lindos el año antepasado y este, donde pude explorar y poder cimentar y ver cómo se hizo el cierre. Yo tengo un proyecto que se llama Leo y Escribo en un colegio de un municipio cercano a Facatativá, y me dan la oportunidad de poder llegar a estos niños y hacemos ese recital final y ver que aquello que impregnaste con tu vivencia, porque no es mostrarle los libros, no, yo les traje autores reales, les mostraba los videos, las notas, los libros, hacíamos el ensayo, nos equivocamos, no importa, ahí está. Y sobre todo, aprender a admirar todo lo que nos pasa. Entonces, en una niña de 8 o 9 años, divina, Camila,
Ella tomó la muerte de su abuelita y a raíz de eso hizo una catarsis y una sanación impresionante con unos escritos maravillosos. No solamente ella en ese aspecto, ya hablan del amor enamorado e hicieron unos poemas. Los niños de más pequeños de segundo con cuentos que los estoy recopilando para publicarlos en Código y Letra, que es mi proyecto de escritura creativa, y ver cómo la sensibilidad y unas cuantas cositas muy sencillas sin llegar al extremo motivaron a que los niños pudieran generar esa escritura, pudieran generar la imaginación y la creatividad. Entonces, decir, oiga, si lo puedo hacer, lo puedo transmitir, lo puedo llevar, lo puedo impregnar y lo puedo mostrar. Eso es lo que me ha dado la facultad de ser docente y combinarlo con la literatura. Extraordinario, mi querida Clarita. Pues aquí la gente, los comentarios que nos escriban, queremos también escuchar la palabra viva. Tenemos a la autora, qué mejor que escuchemos también que nos transmitas esta emoción, este amor por tu poesía, este amor por tu país, por tus entornos, e incluso este amor por el dolor que a veces llega a nuestra vida, mi querida Clarita. ¿Nos puedes compartir algunos breves, dos poemas? Que tengas, que nos puedes, bueno, tienes muchísimos, pero dos de ellos que nos compartas con el público. Síganos, denle like a la campanita para que cada miércoles a las 10 de la noche, hora México, podamos descubrir el talento de maravillosos amigos artistas aquí en Confidencias a la Carta. Adelante, Clarita. Gracias. Bueno, este poema nace precisamente de un dolor y de una impotencia por mi pueblo y por unos agentes de policía que sufren un atentado. Y quise hacer ese homenaje a ellos. Dice, de época a tiempo. Quiero refundirme en sutileza de palabra, pero ¿y cómo olvido? Me obligaron a vestir traje lúgubre con zapatos de dolor. Me obligaron a perfumarme de tristeza, adornándome con chantaje. Llevar estigma que pesa como cruz, de época a tiempo, de época a tiempo. Wow. Y bueno, este poema que leo a continuación está dedicado al hombre, porque es una persona que me inicia en esta escritura para hacer la catarsis. Y entonces dedico muchos poemas, pero a él y a su nombre y a todo lo que hace para que esto sea realidad, el siguiente. Llueve, llueve, llueve. El frío viento toca ventanas, puertas, colocando aflicción lúgubre. De esta manera el resplandor rebosa la transparencia del agua al caer, pensando, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? ¿Por qué el enigma? Llueve, llueve, llueve. Noche triste, viernes enero, soledad cobija, ser soportado tan solo en vanos recuerdos, tratando de rescatar el dejo de tu voz, diciéndome, hola, mujer, llueve. Llueve, llueve, sin cesar, así llora, sin parar, torrente fulgurante, porque no encuentra, no contesta al grito destellante. Quedo sin saber el porqué de una ausencia más, sin nombre, sin nombre, sin nombre. Wow, Clarita, qué sensacional. Chicas, chicos de Confidencias a la Carta, escriban sus comentarios. Más adelante la maestra Clarita nos dará sus redes sociales para que la sigan. Por supuesto, aparecerán en breve aquí abajo de la pantalla para que podamos conocer más del trabajo tuyo, mi querida Clarita, porque realmente eso es lo que ahora con las redes sociales, ahora con esta tecnología que tuvimos la oportunidad de vernos con el programa de Soy Patria al Despertar de la Academia de Tenango del Valle. Fue una experiencia maravillosa contigo y con muchos compañeros colombianos, precisamente algo de lo que tocas, la hermandad, y que el seguir adelante, la lluvia, que es esta fuerza que nos da, esta sanación de la que tú precisamente hablas, y ahora lo entiendo con estos poemas que tú plasmas. Antes de pasar con esta experiencia
Atenango del Valle, porque la media hora se va muy rápido. Sabemos que conocer a una amiga de otro país, de una tierra hermosa, Colombia, créeme que México es tu casa y te recibimos con los brazos abiertos cuando haya la oportunidad. Platícanos de alguna experiencia que hayas tenido en tu municipio, en tu país, sea buena o mala, pero que haya contribuido precisamente a este crecimiento para ti como persona, como Clarita Sierra, como madre, como abuela, como amiga. Bueno, vivo en un país de singularidades perfectas, ¿no? Vivo en Colombia, dos mares, tierra fértil, pero con el mal que tienen todos los pueblos, ¿no? Sus dirigentes, no por poner una queja política ni social ni nada de esto, pero cuando hemos puesto y sobrepuesto las necesidades personales ante las comunitarias y las colectivas, es cuando se pierden los horizontes. La vida me ha puesto a ser maestra donde puedo dirigir, donde puedo orientar, donde puedo transmitir no solamente conocimiento, sino un pensamiento. Y esto me ha permitido aflorar, no solamente como docente, sino como escritora. A muchas personas les choca, no están de acuerdo, porque quieren seguir en sus zonas de confort, quieren seguir con ese materialismo, no han despertado y ojalá lo hagan. Y si no lo hacen, se refundirán. Entonces, ver de pronto los desequilibrios desde la parte de los liderazgos en los pueblos y sobre todo en el mío, eso me ha llevado a estar más comprometida, porque he visto que puedo llevar sin querer pretender una curul en una alcaldía, en un consejo, no, pero sí desde lo que hago como agente comunitario puedo transmitir y puedo llevar y puedo impregnar de esto que es el arte, la cultura, la educación y el deporte. Tres aspectos que para ningún gobierno aportan, pero que para la comunidad sirven en el crecimiento total de lo que somos como personas y seres. Entonces pienso que esa es la integralidad que he manejado y no solamente quiero que sea aquí en mi municipio, sino que se extienda a Cundinamarca. Entonces, la vena política suena, no como candidata, pero sí estar ahí detrás de procesos, conocer, aprender, leer, que es que leer sí te libera. Exacto. Te libera de ese inconformismo de las zonas de confort y de la tranquilidad y te pone a trabajar. Eso es correcto, efectivamente, mi querida Clarita, ahorita me hiciste recordar a un poeta que yo amo, adoro, a Walt Whitman, cuando habla, canto a mí mismo, ¿no? Con esta cuestión de los republicanos, demócratas, esta cuestión de la identidad, esta cuestión del enojo, ¿no? De la cuestión política. Sin embargo, yo creo que cabe en cada uno de nosotros sembrar esa semilla para hacer florecer nuestros países, porque finalmente nosotros, los ciudadanos, somos más que los que nos dirigen. Entonces, podemos hacer realmente transformaciones extraordinarias. Amo tu país, Clarita, amo también otra de las ciudades, de las localidades, que se llama Valparaíso, que es, tengo gente también muy querida, muy, muy admirada, muy querida por la familia Salas, a quienes mandamos un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Clarita, pues estamos casi al punto de finalizar, pero yo considero que estas brevedades nos acercan más porque, mira, tenemos esta oportunidad. Hace 10 años, recordemos cuando estábamos en nuestras plenas juventudes de 10 años, no teníamos estos acercamientos. Pero platícanos, a lo mejor ahora, no a lo mejor, platícanos tu acercamiento ahora con Tenango del Valle. ¿Cómo fue esta experiencia para ti con Tenango del Valle? Bueno, casualmente hablando del ente político y social, fíjate que llegas en la magia a través del Gremio Poético Colombiano, del cual yo soy la secretaria, orgullosamente la secretaria. Entonces se empiezan a gestar las comunicaciones, ¿no? Y viene esa conmemoración hermosa de su país, que es el día y el acto de independencia. Y se extienden, yo quedé anodadada de la displicencia de la organización del tema y de todos los detalles que cuidaron para que se hiciera esa presentación impecable y decirle no solamente al pueblo mexicano, ni centroamericano, ni suramericano, sino a todo el mundo, México presente a través de la literatura, liberaron la palabra y qué orgullo de mi parte
creo que fui la única facatativeña que participó en este magno evento que a bien tuviste liderar y que desde ese día se hizo mi compromiso para llegar físicamente a Tenango, a la academia, y veo toda esta majestuosidad de ese trabajo tan hermoso que hacen llevando la palabra poética a través de los diferentes canales sientes. Y hoy por eso nuevamente agradezco a la virtualidad habernos puesto aquí en este camino. Las cosas no son un accidente, estaban programadas, y creo que tanto México como Colombia, Carlos Mitru, Clara, el gremio, la Academia de Poesía, tienen mucha tarea de aquí en adelante por congregar, por unir y por hacer para que sigamos creyendo en lo que estamos haciendo. Y así le doy de paso el agradecimiento por esa participación que tuve allí. No, pues agradecidos nosotros, los miembros de la academia, los que hacemos precisamente que tengamos este acercamiento. Ya tendremos esa oportunidad de que conozcas el municipio, nuestro teatro municipal, que desde 1927 dio a luz, ya vamos por los 100 años de este gran teatro, que ha recibido a grandes personalidades, un teatro que definitivamente nos ha dejado una identidad tenanguense muy importante, no solamente para los del municipio, sino para a nivel local, a nivel nacional e internacional, y por supuesto sus pirámides, etcétera, que ya tendremos la oportunidad de que los conozcas. En el Valle de Toluca, por supuesto, también que tenemos esa cercanía con el Valle de Toluca, la cercanía con la Ciudad de México. Realmente son municipios en el centro de la República Mexicana que lo tienen todo, ¿no? La identidad, usos y costumbres, historia, pero tendremos este acercamiento, mi querida Clarita. Un último mensaje para el público que nos está viendo a nivel internacional, porque si bien esta media hora no conocemos en su totalidad a la maestra, a la docente, a la investigadora, a la poeta, a la narradora, que ahora se está dando esta oportunidad de conocer un poquito más de Clarita Sierra. Un mensaje para el público, mi querida amiga. La paz está en tu mente, la tranquilidad en tu palabra y el ser en tu esencia. Lee y conviértete en lo que quieres. Cree en ti, ámate y sé feliz. Y el agradecimiento por toda esta invitación maravillosa. No, amiga, pero también lo que nos tienes que dar aquí para que la gente conozca más de tu trabajo, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿A dónde te pueden localizar para conocer más de tu trabajo? Adelante. Bueno, por el momento solo manejo Instagram con código y letra. Me encuentran así, código y letra. También me encuentran como Clarita Sierra en Instagram. En Facebook, Clarita Sierra, código y letra, son básicamente los que tengo en este momento, porque a partir del 30 de enero ya vamos a sacar el blog, vamos a sacar otras cositas para estar haciendo las publicaciones y presentar a mis personajes, porque fuera de eso yo hago unos personajes que hacen cosas muy graciosas. Y se trata, no, de volverme influencer. ¿Cuáles personajes? A ver, antes de que nos vayamos. Ya estamos fuera de tiempo, pero a ver, ¿de qué personajes nos hablas? Porque también bueno, vamos a invitar al público a que vean un video donde tenemos una colaboración conjunta. Ah, sí, muy pronto. Bueno, hay dos personajes que nacen en el tiempo de silencio, o sea, cuando nos encerraron. Nace, aquí hay un municipio divino que se llama Puerto Tejada y pertenece a los afrodescendientes. Mi papá echaba muchos chistes y yo creé la narradora de noticias de Puerto Tejada. Entonces ella habla algo como que estamos en la mesora brisa de Puerto Tejada con el mar pacífico y estos son los anuncios. Wow. Y tenemos... ¿Y a dónde vemos esos personajes? Ya pronto, ya a partir del primero de febrero arrancan a con su caracterización y con toda... Los vamos a presentar en Tenango del Valle, ya sea virtual o presencial. Bueno, podría ser también, ¿verdad? En algún momento. Claro. Y está la Argentina, mi mejor amiga argentina, que es la que yo envío cuando tengo que decir algunas cosas. O no estoy, entonces yo la envío a ella. Wow. ¡Che, boludo! ¿Cree que yo soy tu mandadera? ¡No! Mandan cáscaras, como dice ella misma, pero te manda esta razoncita. ¡Wow! ¡Qué impresión! ¡Qué padrísimo! Realmente me has dejado... Me recordaste hace muchísimos años cuando hice doblaje en un programa que tenía local hace 22, 23 años. ¡Wow! ¡Qué padrísimo!
Todo dentro del marco del respeto por mis hermanos, por estas personas, pero todo se hace con el amor y querer llevar un poco de humor. No, pues realmente mira, Clarita, nos has dejado con un buen sabor de boca, con las ganas de seguir adelante con la poesía, con las artes. Definitivamente al público decirles que las 9 musas están presentes en nuestras vidas y que podemos elegir una de ellas, abrazarla, porque no están alejadas de nuestra vida profesional, no están alejadas de nuestra vida personal. Yo creo que es alimento de nuestra alma, de nuestro espíritu y de nuestro cuerpo. Mi Así es. querida Clarita, pues muchísimas gracias. Ya pasado mañana es 24, ya Nochebuena, seguramente la vas a pasar con tu familia y es también un buen pretexto para que vean el programa, la repetición en la página de la Academia de Tenango del Valle o bien que lo puedan seguir por YouTube las veces que quieran, Clarita. Okay, sí, este año cambió mi Navidad, cambió el diciembre y Medellín me espera con mi linda familia que está allí, divinos todos. Les mando un besito porque vamos a estar compartiendo y viendo el programa y apoyando toda esta maravilla de poesía y literatura. Pues un abrazo a la familia de Medellín, un abrazo a Colombia, a todo el gremio poético colombiano, Clarita, porque definitivamente eres un lazo muy importante para tener esta cercanía con todos ustedes. Y estoy muy contento, estoy muy nervioso, estoy emocionado, estoy ávido también de llegar a verte personalmente, de que nuestro país abraza profundamente a Colombia, los traemos en las venas, en la parte de la historia, ahora con esta hermandad que la hacemos virtual y que la hacemos nuestra. Clarita, pues se nos va el tiempo como agua, no quisiera despedirme realmente, es una media hora extraordinaria, pero muchísimas gracias. A mí me gustaría también comentar al público que en breve vamos a estrenar un video a donde tuvimos un acercamiento Clarita y yo cuando intercambiamos poesía por medio de audio y se hizo un trabajo con la voz de Clarita, la voz de su servidor, que esperemos en breve ya saldrá, daremos ahí la nota, saldrá el flyer, porque antes de Año Nuevo se estrenará este video, a quien agradezco, a Clarita Sierra, por ser parte precisamente de los sueños de Carlos Mitru, de ahora que te abrazo y te quiero muchísimo, Clarita, a pesar de esta distancia, en el corazón siempre se siente el amor de nuestros hermanos de Colombia, en especial ahora por ti, y gracias por abrirme las puertas de tu sala, de tu corazón, de tu familia, y pues también aquí, esta es tu casa. Gracias. Contigo, para todos, mi luz, mi respeto y mi cariño. Muchas gracias. Y a ustedes, público, pues los esperamos la siguiente semana porque tenemos más sorpresas. También estará con nosotros el maestro Sergio Moret Manjarres, quien es el presidente a nivel nacional e internacional. Ya se cuentan con más de 60 academias. Síganos porque pues él nos platicará de estos proyectos. Y ahora la Academia de Tenango del Valle lleva casi aproximadamente 5 meses. Seguimos adelante, su servidor Carlos Mitru, presidente de la misma, pues haremos lo mejor posible para que tengamos esta cercanía como ahora la tenemos con la maestra Clarita Sierra. Síganos y escriban los comentarios, denle like a la campanita y por supuesto ahí podrán ver la página de la academia para que nos sigan en Facebook y pues tendremos muchísimas sorpresas. Felices fiestas navideñas, abrazo a todas y a todos con muchísimo amor desde Tenango del Valle, Estado de México. Muy buenas noches. Gracias, maestra.